El Salvador se está quedando sin futuro. El año pasado se registró una deserción escolar de al menos 36.000 estudiantes. De esos, 14.000 desertaron por amenazas de pandillas. Por esta razón y muchas más, Cruz Roja Salvadoreña trabaja con el proyecto Niños por la Paz. Tiene como objetivo principal contribuir con el acceso y con la retención escolar. Obviamente surge como una iniciativa en apoyar y contribuir a bajar los índices de deserción escolar que en los últimos años, han sido en promedio 2.5 a 2.9% anual. Cifra que ha ido incrementando. Que ha aumentado. Hasta el momento no reflejamos los datos del 2017 porque se miden hasta el final de año, pero sí con respecto al 2015, al 2016, se ha habido un aumento de la deserción escolar. Este proyecto cuenta con charlas de prevención en diferentes áreas: educación sexual, primeros auxilios, clases los fines de semana o, en los casos más delicados, estudiar a distancia. Con el pasar de los años, las autoridades aseguran que el turno vespertino en muchos centros escolares se ha eliminado. También se habla de las barreras invisibles. Se conoce como las barreras invisibles, que una persona, un joven, no puede cruzar prácticamente la calle porque tiene problemas de amenazas. Visitamos el Centro Escolar República de Brasil. Aquí la Cruz Roja Salvadoreña tiene presencia con proyectos de retención estudiantil. El director del centro escolar ha sufrido este fenómeno, que es evidente en el total de matrículas año por año. En el año 2015 hubo 1.082 alumnos inscritos. Año 2016, 946 inscripciones y este año 788. Conversamos con algunos estudiantes y su opinión acerca de este fenómeno y sus posibles causas. Por las cosas, las pandillas siempre que le dicen, si vas a estudiar ahí te vamos a... vamos a matar o lo de acá o viceversa. Así creo que ahí lo más lógico es que dejan de venir todos, no como que no se exponen, solo dejan de venir y ya la excusa es que ya no me dejan ir a la escuela y no dejan entrar. Así. Quizás lo hace para tener su futuro bien, pero para mí no le va bien a él, porque si no tiene un conocimiento exacto de lo que va a hacer en la vida. Al inicio del año se habló del despliegue de 1.500 policías en el interior y exterior de centros educativos para brindar seguridad, acciones ciegas que dejan mucho que desear. De igual forma visitamos el Centro Escolar Liga Panamericana. Probablemente a grandes rasgos, ¿verdad?, un 25% de los estudiantes se retiraban por diversas razones. Aquí la Cruz Roja ha donado instrumentos musicales para que los niños mantengan más interés por terminar el año lectivo. Conversamos de igual forma con Sonia Solórzano, quien es coordinadora de gestión escolar de la Dirección Departamental de Educación de San Salvador. Se da mucho en muchos lugares una deserción bastante evidente. Centros escolares que han tenido poblaciones de más de 1.000 estudiantes, ahora tienen 300, 200. Entonces han habido unos cambios bien significativos. Es más, el turno vespertino en muchos centros escolares hasta ha desaparecido. Hemos tenido que reubicar docentes. Finalmente, el objetivo de este proyecto, que es financiado por la Cruz Roja Salvadoreña, la Cruz Roja Noruega y las Naciones Unidas, es evitar que los salones de clase luzcan así, totalmente vacíos y sin esperanza de progreso para nuestro país. Con imágenes de Walter Rivera, Alejandra Arévalo, Noticias, 4 Visión.